Por escándalo en la UNGT, congresistas piden más renuncias en el gobierno Petro. Congresistas de diferentes sectores políticos celebraron la renuncia de Carlos Ramón González, salpicado en el escándalo en la UNGT. Sin embargo, piden más renuncias en el gobierno Petro. En las últimas horas, por el escándalo en la UNGT, Carlos Ramón González, quien fue director del DAPRE y últimamente se desempeñaba como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, renunció a su cargo. Algunos congresistas celebraron esta decisión. Sin embargo, desde el Congreso algunos senadores consideran otros funcionarios del Ejecutivo que han sido salpicados en este caso, deberían dar un paso al costado. La renuncia de Carlos Ramón González estaba cantada. Yo creo que al gobierno del presidente Petro no le queda otro camino porque la información que ha salido es muy complicada, expresó el senador Ariel Ávila. Creo que es bueno para el gobierno que se den esos cambios. No debe ser el único. Yo creo que tienen que tomar medidas en otros aspectos, con otros funcionarios, para que puedan defenderse y dedicarse a defenderse, pero que no torpeen el funcionamiento del gobierno, complementó. Más reacciones. Por otro lado, Alexander Vega, codirector del partido de la U, asegura que el gobierno entró en una fase en la que debe defenderse de los señalamientos en su contra y eso le está haciendo mucho daño. El gobierno tiene dos caminos, o hace gobierno o se defiende, y creo que el gobierno arranca una fase de defenderse judicialmente y le va a quedar muy duro entre gobernar y defenderse y la salida de un hombre clave del presidente Petro. Es claro que el gobierno entra en una fase de defensa judicial y vienen momentos duros para el gobierno, dijo. Entre tanto, la senadora Nadia Blell, presidenta del Partido Conservador, pidió celeridad en las investigaciones por estos hechos de corrupción que están generando mucha incertidumbre en la ciudadanía. Desde el Partido Conservador confiamos mucho en la justicia y pedimos celeridad en las investigaciones y sobre todo el debido proceso, porque el país no puede seguir soportando esta incertidumbre que tanto mal le hace a nuestras instituciones, expresó.